Hello, hello, good evening. Lexi. Hello, good Hey. evening. Hello, good evening, Isidro. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? Thank you for your question. I'm really good. Oh, Lexi. Nice to hear you. How was your day? Oh, very hard. Hard, busy, super Very busy. super mega busy. Oh no, but I'm glad that you could make it and you're here ready for your fourth English class. Is it? Oh wow, the time goes flying. El tiempo Yeah. pasa volando. Oh, Ay, yes. oh, pero me alegra. Veamos quiénes más tenemos por aquí. Tenemos, good evening, everybody. Good evening, Mariel, Jonathan, Quinteros, Jonathan Prado. Es que me salen juntitos. Good evening, Melvin. And Julia, good evening. Anna is here. Andrea, good evening, Andrea. Let's see who else. Carla. Carla is here. Good evening, teacher. Good evening, Carla. Ay, qué emoción. Ok. Hi. Miss, no, ya solucioné el problema de la plataforma. O sea, ya lo empecé a completar. Hoy sí ya me agarro. Oh, Gracias. perfecto. Thank you for letting me know, Carla. Oh, I'm so happy. Gracias. Entonces, en ese caso, el día de hoy vamos a estar trabajando súper bien en The Platform. El día de mañana también. Estoy segura que lo van a hacer asombroso. Hoy, como les prometí por el grupo, si no están en el grupo, avísenme. Pues vamos a continuar con los ejercicios de la plataforma, ¿sí? Este no se los quise explicar bien porque es cierto, les puedo dar la respuesta, pero no vamos a aprender. La idea es de que comencemos a practicar, sigamos aprendiendo. Entonces, quiero que lo hagamos aquí. Así que aquí está. Este es un audio en donde estamos viendo aquí los números y todo. En serio, espero de que las personitas que estaban teniendo como problemas con este ejercicio estén ahorita aquí, por favor, para que podamos solventar ese problema. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a escuchar este audio y cuando lleguemos súper, súper close to Jennifer, le vamos a poner pausa para decirles, ok, aquí viene Jennifer, tenemos que prestar atención. La situación, y como muchos ya lo dijeron, es que él no menciona a Jennifer. El nombre no sale. Y ya muchos ya lo vieron, ¿verdad? Y dijeron, no, es que no está, pero en realidad es que sí está. Solo que no menciona específicamente su nombre, menciona un pronombre. Y eso es lo que nos hace ahí, ay, caer. Eso pasa. Ay, a ver, ¿alguien tenía alguna pregunta antes de comenzar? ¿No? Ok, entonces vamos a ver este audio y si tienen alguna pregunta en algún otro ejercicio, por favor, interrúmpanme, díganme y lo vamos a solventar hoy. Para que ya mañana, si la situación es que se nos sale de las manos, porque imagínense, mañana no tenemos clase, lastimosamente. Entonces sería hasta la próxima semana. Así que si pueden hacer sus preguntas para que lo solventemos aquí en la clase y que lo podamos ver, veamos los audios. Bueno, veamos los audios. No sé ni siquiera lo que estoy diciendo. Escuchemos los audios. Entonces. Sí, lo sé, no sé por qué se me ocurrió, veamos los audios. Entonces, para que podamos solventarlos. Así que no es lo mismo mediante mensaje de texto a en la clase por aquí. Así que si tienen algún otro ejercicio, just let me know. Ahora, comenzamos. Veo que, uy, tenemos un buen número, me encanta. Ok. La mayoría, ay, no era aquí. La mayoría me ha dicho que prácticamente todos los demás lo logran identificar. En sí el problema es Jennifer Miller.
Entonces, lo que vamos a hacer es escucharlo sin ver esto, porque no sé por alguna razón me sale más cómodo reproducirlo de esta manera. Así que lo vamos a reproducir y le voy a poner pausa cuando lleguemos a Jennifer. Así que ahora, it's time to listen. Así que vamos a escuchar. A ver, a ver. ¿Qué? Ay, ay, ay. Creo que era porque lo tenía abierto desde hace mucho. A ver, a ver. News. Oh, who's there, Hugo? Is it you? Yeah. Okay, alguien me hablaba. Okay, creo que no. Ok, en ese caso, let's continue. Si tienen alguna pregunta, me la hacen después del audio. ¿Ahora sí? Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. Uy, lo hice justo a tiempo. Ok, antes de llegar a Jennifer Miller, tenemos que escuchar una información que había dado. ¿Quién era? ¿Era? Nicole. Ok, Nicole dijo cuando estaba hablando un poquito. Bueno, no era Nicole, la persona que está hablando dijo: Nicole is my roommate. A ver, ¿quién me dice que es roommate? Compañera de cuarto. Compañera de cuarto. Excelente, gracias chicos. Sí, entonces la chica que está hablando dice: Nicole is my roommate. Es mi compañera de cuarto. O sea, they are living together. ¿Verdad? Puede ser que estén estudiando, estén en la misma ciudad, etcétera, estén trabajando en el mismo lugar, pero son compañeras de cuarto. Lo que sucede es de que aquí pasa algo muy curioso. Entonces, viene ella, dice, ok, Nicole is my roommate. Y luego se supone que tenemos que pasar a Jennifer Miller. Este es nuestro momento. Quedémonos con la información de que son compañeras de cuarto y ahora sí. Esta es la parte de el número de Jennifer Miller. Ahora sí, vamos a escuchar. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Y ahí quedó. Esta es la parte de Jennifer Miller. ¿Se dieron cuenta? Primero menciona, y si estuvimos anotando todos los números at the time that we were listening the audio, la situación es de que si estuvimos escuchando todos esos números y los estuvimos anotando, nos damos cuenta de que él dice, el número de Nicole es ta 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 ta, y luego dice, and your number is ta 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 ta. ¿Qué es lo que sucede? Que la persona que ha estado hablando todo este tiempo era Jennifer Miller. Y cuando le dice, and your number, se refería a Jennifer. Entonces ahí es donde dice, ok, el número de Nicole es este.
Y tu número es este. ¿Por qué? Porque Nicole and Jennifer were living together. Las dos estaban siendo compañeras de cuarto y por eso tenían el mismo número exactamente. Ahora, ¿está completamente claro hasta aquí el ejercicio? ¿Tenemos alguna duda? No, I think so, no. Okay, I'm glad to hear that. Ahora, antes de cambiar a otro tema, me gustaría saber si tenemos alguna otra pregunta sobre algún otro ejercicio. Cualquiera. Teacher, my question is about the exercise. Nicole's phone number is the same of Jennifer Miller. Oh, okay, okay, Isidro. Buena pregunta. Estamos en el mismo ejercicio, ¿verdad? We're in the same exercise. Okay. In the same exercise. Okay, okay. Just to clarify, me gustó esa pregunta porque en sí, sí, es cierto. Si estuvimos anotando los números, es exactamente the same number. Uh-huh. Entonces, you're welcome. Entonces, lo que anotamos para Nicole es exactamente lo mismo para Jennifer, porque es el mismo número que están manejando. Entonces, en sí es como el número de casa. ¿Se dan cuenta? Todos tenemos un número, como un teléfono de línea y todos damos el mismo número de casa. Eso es lo que pasó con Nicole y Jennifer. Yes, because of they are roommates. Exactly, they are roommates. Very good. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome. Do we have another question about the exercises or the platform? ¿Tenemos alguna otra pregunta sobre los ejercicios o la plataforma? Don't be shy. I don't bite. I swear. Vamos a ver. No. Yes, problem. Oh, okay, okay. Creo que aquí tenemos alguna otra pregunta. Sí, ¿verdad? Yes, I have a problem because I haven't added to any course yet. Oh, Joaquin, thank you for your... For that reason, I can enter to the platform. Okay, you were the one who was texting on the WhatsApp group right now? Yeah. In this moment, I send the message to the girl that helped me for the first time in this course. I hope she handled my situation. Okay, we really hope so, Joaquin. Thank you for letting me know. Ahora, la situación es, don't worry about the due date o la fecha final de hacer toda la sección 1 and section 2, sino que quédate tranquilo porque la verdad es que pues se ha salido de tus manos, ¿verdad? Así que no es necesario como que te preocupes, ay, tenía que hacerlo para el viernes. Entonces, nos damos cuenta y pues sabemos de que pues no se pudo entrar antes de tiempo. Así que no te preocupes por eso. Lo bueno es que ya se está trabajando en esa situación y esperemos de que pronto tengas ya tu grupo y todo lo demás y tu curso, ¿verdad? Okay. When I can to enter, I'm going to do all the homework. Okay, as soon you get into the platform, you can try to work in that homework because you are going to have a lot to do. Yeah, I know. Thank you, miss. You're welcome and thank you for letting me know. Okay, entonces, antes de continuar, vamos a ver, ¿tenemos alguien más que tenga algún comentario de la plataforma, comentario sobre algún ejercicio, teacher, pregunta? Oh, let's see, who's speaking? Good night, teacher, and good night, everybody. Good night. Good evening, Jaime. Good night, Jaime. I have a question, teacher. Okay. You said yesterday that we have to finish the two sections of the platform. Yeah. However, we are not going to cover the topic in the class. Mm-hmm. So I don't know if we have to finish
the two sections of the platform or until we cover today at this class. I don't know if I said the correctly way. Okay, no, you did it really good. Thank you, Jaime. Okay, la situación aquí es de que en sí nuestra herramienta principal es la plataforma. Entonces nosotros primero vamos a la plataforma, hacemos los ejercicios y esta reunión de acá es más que todo para ayuda. Ayuda en ejercicios que no hayamos podido solventar en la plataforma, para clarificar las dudas. O sea, ustedes primero trabajan en la plataforma. Ok, me alegra. Trabajamos primero en la plataforma y digamos de que estábamos viendo The Alphabet. Y dicen, ay, pero a mí me salieron estas dudas sobre este tema. Entonces ya llego yo, cubro el tema y ahí me bombardean de preguntas. Entonces, más o menos así vamos a estar trabajando. Así que no se preocupen si es que no hemos visto esos temas, porque en realidad creo que la section 2 la vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Junto con la sección 3. Entonces, sí, vamos a estar teniendo eso de que primero va la plataforma, luego vamos nosotros acá en las clases. Así que sí. ¿Eso responde a tu pregunta, Jaime? Yes, teacher. Okay, I'm so glad to hear that. You're welcome. Okay, do we have another question about exercises? Teacher, I'm sorry, I have one question. Okay, please go ahead, Isidro. For example, I will try to explain to you if you can understand. Yesterday, I cannot to be in the class because of comes a friend from USA, and we went to a dinner with the family and the person it comes. That the reason that why that I cannot be in the class. So the question is. I came to work in the platform. I will try to work tomorrow, like my class, como mi compañero, ¿no? Estoy en la igual situación que él, ¿no? Okay. Voy a trabajar este fin de semana. Yo creo que tengo mucho trabajo igual. Don't worry, Isidro. Nosotros entendemos completamente your situation because all of you, I understand that are working, you have your duties, you need to attend to family things, events, and so on. So don't worry about it because we completely understand that. And if you couldn't attend to our last class, don't worry about it because also you can watch the YouTube video that were posted yesterday. Thank you very much. Okay, you're welcome. Isidro, de casualidad, ¿sabes a dónde está la plataforma en YouTube y puedes entrar a los videos para que puedas ver nuestras clases? En el caso de la que perdiste ayer. Okay, perfect. Yes. Thank you. Yeah. Thank you very much. Okay, si alguna vez se les perdió la lista, no saben cómo entrar otra vez y en serio la necesitan, just let me know porque puedo volver a postear ahí the playlist on the WhatsApp group. Así que no se preocupen. Thank you very much. Okay, you're welcome. Entonces, en este caso, como veo que no hay preguntas, si vienen más preguntas con respecto a ejercicios, entonces me paran. ¿Sí? Porque si se les olvidó ahorita y ahorita estamos en blanco, ¿y qué pasa? Tal vez después, que ahorita que estemos viendo el tema, ¿se acordaron? Pues me paran, ¿sí? Porque pues hoy ya viene siendo jueves y pues mañana no vamos a tener clase, ¿verdad? Recordamos eso, ¿verdad? Es de lunes a jueves y ya nos vamos a volver a ver hasta el lunes. Entonces, hablando ya de eso, vamos a entrar a nuestra class number 4. Ya vamos en la cuarta clase. Yo estoy sorprendida. Y vamos a estar viendo The Verb to Be. Este ya lo conocen. Yo tengo aquí gente que ya conoce bastante del Verb to Be, pero también habemos unos que somos nuevos entrando al idioma. Así que vamos a estar aprendiendo todos juntos.
sobre el verb to be. Cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que les gustaría añadir, solo me dicen. ¿Entendido? Pregunta, cualquier cosa, me paran. Si es para aprendizaje, me paran. Joaquín, do you have a question? Yes, is the, how many weeks are the course, miss? As I understand, we need to be on these classes 4 weeks. 4 weeks. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome, Joaquín. Okay, continuando entonces con the verb to be, ya sabemos en sí que el verbo to be en español es ser o estar. Todo en lo que somos y estamos. Eso es el verb to be. Entonces lo vamos a estar utilizando. Ustedes se dan cuenta que en español es yo soy, tú eres, ella es, él es, eso es, nosotros somos, ellos son. Cambia muchísimo. En inglés, lo bueno que tiene es que solamente son estas tres palabritas de aquí que nos tenemos que acordar. Nada más. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando yo digo I, que ya lo utilizamos, I am. I am. Por ejemplo, si yo quiero decir yo soy, I am Liliana. Otra cosa que yo puedo hacer, I am your teacher. También, yo soy tu profesora. Ahí está también, estoy utilizando el am. Entonces, esta situación aquí es que con este pronombre, con el I, siempre vamos a utilizar am. Y hasta ahí, I am. Y hasta ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el you lo vamos a dejar un poquito de lado y nos vamos a centrar en estos tres. Es más, hasta les voy a cambiar aquí como el colorcito para que le vayamos agarrando. Los voy a poner como amarillos. He, she, and it van con el is. Por ejemplo, what about if I'm talking about Felipe? Entonces yo digo, Felipe is an student. ¿Por qué? Porque Felipe ahorita está siendo un estudiante. A ver qué me dicen por acá. Oh, no me había fijado en los comentarios. Ay, ay, ay. I'm so sorry. Sí, lo siento, no los quería ignorar. Lo siento. Hay fecha límite para realizar los ejercicios de la plataforma. En sí no es una fecha límite, sino que se les sugiere que para este viernes ya tendríamos que tener completadas la sección 1 y la sección 2. Esto es porque ya para la última semana queremos tener todo completo. Y sí, aquí me dicen ya que supuestamente para el 1 de octubre, section 1 y section 2. Sí, porque ya para la última semana de nuestro curso, ustedes ya deberían estar tranquilos. Simple y sencillamente haciendo preguntas, no finalizarla de último minuto, porque entonces no estamos cumpliendo con el círculo de aprendizaje. Entonces sí, lo ideal sería que se pongan a trabajar entre estos días. Hoy, mañana, tenemos ahí estas fechas. Supuestamente sí, sí, sería para mañana, si se puede tener lista section 1 y section 2. Good. Ahí está. Ok. Continuamos. A ver. Ok, dijimos. Oh, no, yo no quería is de este color. Yo quería the yellow. Ahí está. Ok. He, she, and it es con is. ¿Verdad? Por ejemplo, he is. Como decíamos en el ejemplo de Felipe. Felipe puede ser cambiado por el pronombre he. ¿Verdad? Porque es él, él es. O en este caso, vamos a buscar aquí, a ver. Por ejemplo, tenemos a Xenia. Xenia will be she. She is, ella es. Por ejemplo, podemos decir muchas cosas. She is beautiful, she is smart. What else? She's a doctor, maybe. I don't know, I'm trying to guess. Pero sí, la situación es de que podemos utilizar muchas cosas con ser y estar. A ver, ¿qué más tenemos? We, you, and they. Este you, lo voy a mover para acá para que se nos... Oh. Ah, solo era ejemplo que estaba... Yo creí que me estaba hablando. Oh, no, Xenia, don't worry. I'm so sorry about it. Eso pasa, no se preocupe.
Eso estaba viendo en la plataforma ahora. Me alegra. Ya ven que es bueno como que estemos en la plataforma porque cabalito hacemos como esa conexión. Oh, yo ya lo vi en la plataforma. Me encanta. Y tenía una pregunta. Decía ahí de que para el viernes querían que termináramos sección 1 y 2 de la plataforma. Uh-huh. Pero como ahí dice 1.8, creo que decía, quiero alternar. Permítame que se me. Dice que es el 1.9. 1.9 de verb B. Entonces, ¿esta? Ajá. Sí, okay. En ese y luego pasa a la sección 2. Sí, vaya, tiene que terminar the check, the knowledge check, que sería este, que tenemos aquí, por ejemplo, que aquí tenemos algunas cosas que estuvimos utilizando en the first class, y completar este, y el último knowledge check, así que le faltarían como dos. ¿Qué sería el que acabamos de hacer hace unos minutos? Que es el de la famosa Jennifer Miller. Sí, tenía cinco a la mitad. Bueno. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, en este caso, mire, le damos para atrás a donde tenemos todas las secciones. Me voy para acá, al curso. Y solamente le da en section 2. Y ya estaría haciendo los otros ejercicios. ¡Tarán! Me alegra que me hayan preguntado. Así ya vamos como familiarizándonos con la plataforma. Todo es nuevo. I have to practice tense. Oh, thank you, Hugo. Yes, it's good to practice. You need to practice to keep your English. Your English skills. Ok, continuando. You, we, and they, vamos a utilizar siempre are, ¿verdad? Are. You are, o por ejemplo, puede ser para una persona específicamente, digamos, yo acababa de hablar con Zenia, otra vez la voy a tomar como ejemplo. Yo acababa de hablar con Zenia, entonces yo podría decir you need, bueno, no, en este caso no. Estaba hablando de otra cosa. Por ejemplo, podemos decir, oh, you are going to need, sí, you are going to need to work on the platform. Pero aquí ya estoy metiendo otras cosas. Pero sí, para que veamos una oración con you are a student, eres una estudiante, también yo le pude haber dicho a Zenia. ¿Qué más? Oh, vamos a ver si le podría tratar de describir a ella, yo podría decir, maybe you are, I don't know, 23 years old, something like that, porque eso es otra cosa. Nosotros en español decimos, yo tengo, por ejemplo, en este caso, 23 años, ¿verdad? Así como lo acabo de tomar, 23 años. O ella tiene, o Zenia, tú tienes 23 años. Pero la situación es que en inglés, no es algo que tenemos, es algo que somos. Entonces nosotros utilizamos the verb to be at the time to say our age. En el mismo momento que nosotros decimos nuestra edad, tenemos que decir, por ejemplo, yo soy 23 años, en el caso de que fuera Zenia o algo por el estilo. Entonces no decimos I have 23 years old. Y ese es un error que a veces tenemos porque en el momento de hablar en inglés se nos sale el español. Y siempre está ahí la gramática. Sí, pasa. Pero la gente entiende, se entiende, pero no es algo que se escuche en esos entornos. Ellos son. Entonces, en este caso yo podría decir, Zenia is, she is 23 years old. Ella es 23 años. Pero en realidad, esa sería como ya en inglés. Es, is. Siempre lo tenemos que utilizar. Ok. ¿Preguntas? ¿Questions so far? ¿Tenemos alguna pregunta hasta la fecha? ¿Por aquí? ¿No? Ok. No, teacher. Everything is clear. Perfect. Let's continue. Ok. Ya más o menos sabemos cómo utilizar cada uno de ellos.
Escuché un oh por ahí. ¿No? Ok, let's continue. Ok, aquí tenemos una affirmative way para tratar de decir algo, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra manera afirmativa. Es más, no sé por qué no se los puse aquí, por si lo necesitamos escribir. Affirmative sentences, oraciones afirmativas, y tenemos un subject, un sujeto, que en este caso son los que ya vimos por acá atrásito, ¿verdad? I, he, she, it, you, we, they. Entonces tenemos el subject plus verb. En este verb sería the verb to be. Ahí, aquí lo utilizamos, the verb to be plus a complement. Necesitamos también tener un complemento, porque tampoco solo puedo decir she is, o he is, o it is. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién tiene algo para decirme? ¿Algún ejemplo? ¿Something related? She is 20 years old. Me gusta. She is 20 years old. Here we have it. Ella tiene 20 años de edad, ¿verdad? Y 20 years old sería nuestro complement. The complement. Perfect. Ahora, vamos a ver, what about negative form? Ah, eso no lo hemos visto. Y ahorita lo vamos a ver. A diferencia del affirmative form, ay, me quedó muy chiquita la letra. Así no la van a ver, van a necesitar lupa. Ahí está. Negative form o negative sentences, como ustedes quieran agregarlo por ahí. Ay, ahora me quedó muy grande la letra. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En este caso, vamos a tener un subject, un sujeto, siempre, plus, sería siempre nuestro verb to be. Aquí lo tenemos, verb to be. Y ahora le vamos a agregar el not, justamente así, not. Y por último, un complement. Entonces, en este caso, como ya estamos utilizando she's 20 years old, ¿verdad? No vamos a desperdiciar este ejemplo. Lo vamos a dejar por aquí y este lo voy a mover por acá para tener espacio. ¿Listo? Entonces, simple y sencillamente le vamos a poner. She is not... Not 20 years old. Perfect. 20 years old. She is not 20 years old. Aquí hay otra situación. Podemos contractarlo. Si nosotros queremos sonar así, más naturales, más tranquilos y todo, podemos decir she's not. She's not. Muy buena, Isidro. Pero también tenemos otra. She isn't 20 years old. Ya la acordó. Eso es bueno. O sea, a veces tenemos las palabras aquí. She isn't 20 years old. A veces tenemos las palabras aquí y necesitamos como una ayudita para traerlas acá enfrente. Sí. She isn't. De esta manera, bueno, este apóstrofe no sé si sea el adecuado. Me ha dado muchos problemas, pero se entiende. Teacher. ¿Sí? Teacher, the two ways are the correct form. She's not and she isn't. ¿Sí? Yeah. Both ways are the correct form. You can use them. Okay, you're welcome. Aquí tenemos she's not 20 years old. Not. She isn't 20 years old. And, a ver. She's not 20 years old. Pero nos vamos a quedar bien enfocados en estas de aquí. She isn't. Sí. Porque esta es como the new way, que la que casi no se utiliza. Ahí está. Ok. Entonces, ahí lo tenemos. Ya si tuviéramos, por ejemplo, con el am, esta sí no tiene.
Entonces, en este caso, si yo quisiera tener algo remotamente cercano, sería I'm not 20 years old. I'm not. Pero no hay nada que contracte el am con el not. Ahí sí no. Y en el otro caso, con el are, eso lo estuvimos viendo creo que ayer o antier, no recuerdo. Pero era como que estábamos hablando de you are not. And then we said, you aren't. Aren't. Yes. You aren't. Okay. You aren't. Que lo escribimos así. Lo voy a escribir por acá por si lo necesitamos, porque ya vamos a hacer una práctica. Porque, no sé, yo me aburro escucharme a mí solita. Ya los quiero escuchar a ustedes. Aren't, así. Are and not. You are and not. You aren't. Ok. Ahora vamos a la parte más divertida. ¿Cuál sería esa parte? Las preguntas. Y aquí lo tenemos. Déjenme hacer más grande esta letra, porque si no, nunca voy a poder mostrarles bien la estructura. Ok, entonces tenemos the interrogative sentences. Ahí está. Y ahora vamos con una pequeña diferencia. Siempre comenzamos por el subject. Ahora comenzamos por el verb. Verb plus subject plus complement. Y ahí lo tenemos, pero me hace falta algo. What's missing? A ver, ¿quién me dice? Estoy haciendo preguntas. Verb plus subject plus complement. The apostrophe. Oh, you got it, you got it. But ¿cómo llamamos ese apóstrofe que me estaba contando? Lo dije, creo que hace como 2 días, algo ahí, por ahí. I forget it. Ah, don't worry, por eso estamos aquí. Question mark. Question mark, yes, that's it. No se preocupe que de aquí vamos, se nos va a ir quedando. This is Spanglish. Es Spanglish, that happens a lot. Es parte de aprender el Spanglish. Sí, hace como 2 años, sí, como 2 años, y hice un internship en Minnesota. Entonces estuve en una escuela de español y pues estaba como ahí con mis toques con el idioma. Y estaba con unos niños. Y los niños solían hablar Spanglish entre ellos y se veían tan lindos, pero era porque según ellos estaban hablando un lenguaje en específico, pero ellos no se dan cuenta, es parte del cerebro. No saben qué están diciendo. The apóstrofe. El apóstrofe. Yo, sí, pero se le entendió, eso fue bueno. Ok, entonces continuamos con el mismo ejercicio, con el mismo ejemplo. Y vamos ahora con el verb to be at the beginning of the sentence. Is what? Is she 20 years old? Y el question mark. Is she 20 years old? Ahí estoy haciendo una pregunta. Ahora, chicos, ¿cómo respondo? Por ejemplo, yo le pregunto a, veamos a ver quiénes aquí no he escuchado, porque yo los quiero escuchar. Veamos, yo le pregunto a Christian, what if I ask you, is Xenia 20 years old? What do you say? Es que lo siento, Xenia, sorry, pero tú eres la primera que me aparece acá. No hay problema. Okay, thank you. Christian, are you there? ¿Qué pasa? Oh, creo que a veces tenemos ahí algunos problemitas en nuestro ambiente, sonido ambiente, así que no problem. Let's see if we have another one. Volunteers? Do we have volunteers? Teacher, excuse me, I'm sorry.
Ladies first. Oh, okay. ¿Quién era por aquí? Xenia, tú querías decir algo, ¿verdad? Sí, ¿verdad que la pregunta donde dice, is she 20 years old? Tendría que pasarse a negativo, ¿verdad? Negative form. Ah, muy bien. Sí, que ya la tenemos por acá. Ajá. Ajá, y la tenemos en affirmative way. She is 20 years old. Pero, ¿qué sucede cuando queremos hacer una respuesta cortita? De eso. Cortita. Si yo, por ejemplo, oh, aquí está Juan Francisco. Perfecto, tenemos un volunteer. Ok, Juan Francisco, can you tell us? Si la respuesta sería afirmativa, tendríamos que decir, yes, she is. Uh-huh. Si la respuesta sería negativa, sería, yes, she's not. Oh, muy bien, she's not. Perfect, thank you, Juan Francisco. Fuiste de mucha ayuda. Muy bien, ahí lo tenemos. Si alguien nos hace una pregunta, pues nosotros decimos yes or no. Por ejemplo, en este caso, que sería, is she 20 years old? O entonces, o alguien más está preguntando about me, is she 20 years old? Y ya la otra persona puede decir. Si quiere decir que sí, yes, she is. Y en el otro caso, no, she's not. O she isn't. Oh, no, she isn't. Mm-hmm. Sí, estamos utilizando esa manera. Ahora, lo que vamos a hacer para practicar, porque yo quiero que hablemos todos, es, vamos a tratar de hacer, ¿qué? Una afirmativa, una negativa y una interrogativa, ¿sí? Tres oraciones en grupos. Los voy a poner aquí grupitos de tres para que estemos allá en ambiente. A ver cuántos sabemos. Oh, tenemos buen número. Sí, para que estemos en ambiente. Y por favor, si yo entro, voy a estar entrando a cada uno de sus salas. Y si yo veo que me dicen, no, teacher, es que ya terminamos. Ya estuvo, ya no estamos haciendo nada, veo cámaras apagadas y micrófonos apagados. Vamos a ser los primeros en salir, porque yo voy a decir, esta persona ya habla inglés. Ya habla inglés, porque ya practicó, ya sabe. Y entonces va a ser la primera persona en participar. Así que, si ya hicimos, ¿qué? Las tres oraciones, cada uno, ¿verdad? Porque es individual, pero en grupos, at the same time. Entonces, y dicen, yo ya terminé. Hagamos otra oración, y hagamos otra oración, y hagamos otra oración, porque la idea es practicar. Pero si yo veo cámaras apagadas y micrófonos apagados, ahí sí no. Van a ser los primeritos en pasar porque ustedes me tienen que enseñar a mí. Entonces, chicos, en ese caso, para esto tenemos, ¿qué? 3 minutos. 1 minuto por cada oración. Entonces, los veo por allá. Hagámoslo en equipo. Compartamos. Si uno no puede, me llaman y yo llego a su sala, y cualquier cosita, pues me avisan. Así que los veo en las breakout rooms en 3, 2, 1. Click on join. Ahí vamos. Si tenemos problemas, ahí nos aparece el rotulito, me avisan. Click on join, click on join. Vamos, vamos, vamos. Click on join. Ahí vamos. Click on join. Vámonos a las breakout rooms. A ver, a ver. Ana Mercedes, are you there? Estamos solas. Oh, creo que ya lo vio. Sí, ya lo vio. Oh, perfecto. Let's see. 20 years old.
That's my participation. Okay. Okay. I am. Thirty-eight years old. I am not 38 years old. Are you? Se puede ocupar los otros, ¿verdad? Por ejemplo, he. Sí se puede, sí. Solo que tiene que hacer una afirmativa, una negativa y una pregunta. Ok. He is my teacher. Hagamos la pregunta, ¿ven? Okay. Is she a lawyer? Is she a lawyer? Yes, she is. Yes, she is. ¿Y negativo sería? Not she is not. Oh. Uh-huh. No, she is not. She is not. Ana. ¿Cómo es la pregunta? Disculpe, así como usted le dice, ¿no? Recuerda que la afirmación y la negación, tú colocabas primero el sujeto y luego el verbo, ¿no? Y en la interrogación tendrías que invertirlo. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos con Liliana era afirmación y negación, she is, ¿no? O he is. Y la inversión en la pregunta era, empezamos por is y luego el she. Entonces, en tu caso, que estás presentándote como I am, ¿cómo sería tu inversión en la interrogativa? Pues no, ahí sí. O por ejemplo, sí. Claro, ajá. Usas primero ahí el verbo y luego ya el pronombre, ¿no? Si yo quiero utilizar a otra persona, por ejemplo, en lugar de decir de él, ¿no? Que she is my sister. He is a mechanic. Yes, he is a mechanic. Lo siento, me equivoqué. Le voy a volver a repetir. Is he a mechanic? Yes, he is a mechanic. Voy a volver a comenzar yo. He is my brother. Is
he my brother. Creo que así es. Sí, yo creo que así está bien. Sí, verdad. Y que vean. Yo de las tres formas lo he puesto. Ajá, y... Ajá, de las tres formas. Va, sí. Y la interrogativa sería... Is she nervous? Ajá, is she sí. Nervous. Is, is, ajá. Is she nervous? Incluso... No, sería sola. ¿Cómo contestaría usted? Is she nervous? Is she... Yes, este. Ajá, yes, she is... Ah, exacto, nervous. Exacto. Ajá. O no. Sea positiva o negativa. Hagamos un ejercicio. Vaya, primero usted si quiere le pregunta a Adonía. Hágale la pregunta. ¿Qué? Vaya, ¿qué le pregunto? ¿En negativa, afirmativa? Y si nervios, pregúntele si es nervioso. Uh-huh. ¿She is nervous? Vaya, pero entonces tendría que ser, porque me está preguntando. Sí, ajá. Ella es nerviosa. Entonces ahí, ajá, tendría que she ser. Is she nervous? Entonces, ajá, como cabal. Is. Esa es la pregunta. Ajá, is she nervous? Is she nervous? Así. A strong person. You are a special girl. Right? ¿Cómo sería, dice? Este, he is a strong person. Yeah. Una persona fuerte. Sí, strong, sí. Strong person, you are afirmando sería. I'm a good teacher. Sería. He is. He's a good teacher. O sea, no se pondría el verbo al principio. ¿Verdad? No, no, no. Sería siempre el sujeto y el verbo. Tiempo. Oh. A mí tampoco, estoy súper atrasadísimo. Es el trabajo. Yo que no estoy ni inscrito en la plataforma. No, pero. Joaquín, tenés que lograrlo por lo menos que te escriban mañana para que mañana lo resolvas. Yo sí, quiero preguntar si hay un tiempo que se vence eso para que te pongan tu nota. Si hay un tiempo. Porque pero, no quisiera quedarme sin nota. Hola, problema, hola. Yo lo... Hello. Hello. Why are you not practicing? Yes, we were. Okay. No, pero me... Let me tell you that you can see, for example, okay. Melvin is 37 years old. Okay. Yes. Yes. And my friend Joaquin is 45 years old. Wow. Huh? Well, my friend and Isidro is how many years? 51 years old. Look wow, at it. Wow, you all look younger than that. You can see. Yeah, you can see it. Todos lucen más jóvenes que eso, no puede ser. It's unbelievable. You were lying. Like okay, a bird, guys. We are flying. Sí, that used to happen. Okay, me alegra haberlos encontrado porque así clarificamos eso. Con lo de la situación de la plataforma. Y es lo mismo que le decía a usted, Isidro. Que no se preocupen con respecto al tiempo límite, porque nosotros somos súper conscientes de que ustedes trabajan y pues han tenido problemas ingresando a la plataforma y pues es un trabajar las dos secciones. Estoy segura que en una hora sí las completan porque ustedes son súper smart y van a lograr hacerlo súper rápido. ¡Ay, la cara de Melvin! Por ejemplo, yo trabajo para Industria de la Constancia, ¿sí? Uh-huh. Y nos acaban de meter un sistema informático totalmente nuevo que se llama... Que no deben de preocuparse porque pues se es consciente de la situación de todos ustedes. Sabemos de que al momento de ingresar a recibir estas clases, pues ustedes son personas que también tienen su vida y también tienen sus trabajos y todo. Y por eso mismo tenemos la clase a las 8.
Good. Porque es en el momento en el que todos estamos free, ¿verdad? Todos estamos libres y ya estamos en la comodidad de nuestras casitas. Así que la idea es de que pues no se saturen, no queremos ser una carga extra a su agenda. Y entonces se sugiere, nada más, esa fecha se sugiere para que ustedes vayan al mismo ritmo de lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? O sea, ahorita vamos, ¿qué? Por el verb to be, el lunes vamos a tratar de cubrir los números. De hecho, hoy vamos a cubrir los números, pero se nos ha ido el tiempo volando. The time goes flying. Oh, my God. Sí, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Yo pienso que acabamos de entrar. Sí, se va rápido. Entonces... Es muy difícil, ¿verdad? Como cubrir todo eso, pero vamos a tratar de aumentarle ahí, meterle velocidad, meterle nitro. Okay. Para cumplir con todos los temas, pero sí, la situación es de que ustedes vayan a la plataforma un paso antes que las sesiones aquí en vivo. Pero next, por we're going to be fast and furious. Sí, fast and furious, sí. Pero me estaba diciendo ahí también el otro compañero, don Joaquín, que él ni inscrito está, o sea, sí, para que vaya avanzando un poco más también. Es preocupante, sí, me imagino, en la parte de él, que no ha podido avanzar. Sí, hay que resolverle, sí, a Joaquín. Sí, esa es la situación. Entonces, en el caso de Joaquín, es todavía más entendible la situación porque él ni siquiera ha podido entrar a la plataforma y es algo que se sale de sus manos. Y por eso no se preocupe, Joaquín, que no pasa nada. Entonces, de cualquier manera, bueno, en un dado caso, ya que el domingo o el sábado, pero la idea es antes del lunes ya no estar completos. No es precisamente para el viernes, sino que ya para el lunes, ya estar listos para cuando vayamos a tocar el siguiente tema, me bombardeen con preguntas. Okay, esa es la idea. Thank you for your comprehension. Oh, nice. Comprehension. Very good. Comprehension. Sí, es como, con esa J ahí, comprehension. The apóstrofe. El apóstrofe. No, pero no se preocupe, mire, a mí me encanta eso de que cuando comenzamos a aprender, todavía yo también tengo mis errores, a veces se me sale lo del español, pero incluso... Yes, teacher, just we need to make a funny class. Sí. To be happy, practicing, speaking, yeah. To create a good environment. Si tenemos un mistake, nadie se va a reír. Porque, bueno, nosotros sí, todos nos vamos a reír. Yeah, because don't want Melvin sleep in the class. Sí, no, sí, yo sé que ustedes tienen una gran agenda muy apretada y pues llegan a casa y se están durmiendo aquí en la clase. No. Ah, vale. Para nada, para nada. Me alegro. Los ojitos están ahora, dice la teacher, y nada, que los ojos ya están cerrados. Sí, yo no, nosotros somos chinitos todos, digo yo. No, y ya bien dormidos, la foto me ponen ahí de ustedes durmiendo. No sé si ven esta palabra que les acabo de escribir en el chat. Knowledge. Sí. What does knowledge mean? Knowledge. Conocimiento. All right. Knowledge. La situación es que en una clase de la universidad, una compañera estaba leyendo y se nos sale el español y ella leyó como estar leyendo en español. Entonces ella dijo canolech. Canolech, porque estaba leyendo la K, sí. Y todos se quedaron así como, ¿qué? Canolech. Eso nos pasa a todos. Así que... El Spanglish. Sí, that happens with the Spanglish. Pero eso pasa, no se preocupe. A todos nos pasa. Todos tenemos nuestra funny story. Maybe in USA the people say, this is from El Salvador. That happens. Sí, sí, me ha pasado a mí. A mí me ha pasado. Una vez estábamos en el aeropuerto, íbamos para Minnesota y como la capital de Minnesota es Minneapolis. Y vino un oficial y dijo, are you going to Minneapolis? Pero lo dijo súper rápido. Y nosotros solo entendimos apples. Y me dice la otra chica que viajaba conmigo porque era... La situación es que...
La otra chica que viajaba conmigo me dice, ¿qué dijo? Y esa, esto me pasó real, a mí. Will. Y eso me pasó a mí porque yo le dije, yo creo que nos está preguntando si llevamos apples en la maleta, le dije yo. Y ella le dijo, no, we're not carrying any apple. Y él se quedó así como, what? Oh, they must be Salvadorians. Salvador. Sí, y él dijo, Minneapolis. Oh, no. Minneapolis. No, we want to pupusas. Sí, yep, that happens. Por eso. ¿Y qué? Era quinto año de la universidad. Oh, y nos pasó. Tremendo. Sí, eso pasa. Pero la práctica. ¿Qué te decía entonces? De apóstrofe. El apóstrofe, así que no se sienta mal. Uno tiene que verlo por el lado divertido. En el momento, okay. También me dio risa a mí también lo de las this apples. Class, yeah, this class it was very funny. I really like it. Oh, I'm so glad to hear that, Isidro. Vamos a tratar de mantenerla así, funny. Thank you very much, teacher. Have a really good night. Oh, thank you. Ahora lo que vamos a hacer es regresar todos a la main session porque les voy a comenzar a preguntar y nos vamos a ir porque miren, ya son las 9. Ay, no. Time over. Time over, sí. Vamos a regresar ahorita. Ahí los veo. Okay, let's see, we're back. Aquí estamos todos. Welcome back. Hi, everyone. Hi, everyone. Hi, Hugo. Hi. Okay. We're here ready. My good neighbor. Oh, do you have a neighbor? What did you say? You are my neighbor. Oh, yes, because we're in the same department, right? Oh, yes, yes. And the same university. Oh, and also in the same university. Yes. What were you studying? Really? What were you studying? Laws. Oh, laws. Oh, so you're gonna become a lawyer. Okay, yeah. Ah. Yes, I am. Oh, nice. Oh, did you graduate? Yeah. In no sé cómo decir 2018. Oh, 2018. Recuerden okay, que en 2018. Inglés, sí. That's something really interesting because in English we can say 2018. Sí, los miles son 1,000. Pero como no se utiliza mucho así de esa manera, no va a haber una persona de Inglaterra o de Estados Unidos que esté diciendo el año de esa manera, sino que lo va a decir por partes. 2018. Mm-hmm. O, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos en 2021. Y es muchísimo más fácil que decir 2021, sino que ya decimos así, 2018. Bueno, Hugo, in my case, it was last year, 2020. Así que, sí. Lo han rasurado. So near. That happens. Okay. Entonces, continuando, porque ya se nos va acabando el tiempo y queremos continuar con todo esto para seguir aprendiendo más. Aquí les tengo algunas oraciones. Como ustedes ya practicaron, ya platicaron con sus compañeros les dijeron así es, así no es. Esto es pan comido. Piece of cake. Pan comido. Entonces lo que vamos a estar haciendo es, yo les voy a preguntar ahí sus nombrecitos y me van a decir si esta oración es correcta o incorrecta. Entonces vamos a ver por quién comienzo. A ver, a ver, a ver. Chan, 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 chan. Emily. Oh, Christian. Ok. Christian, you're gonna be next. Emily, are you there? Yes, I'm here. Perfect. What do you think about this sentence? I are a teacher. ¿Es correcta o incorrecta, Emily?
Incorrecta. Incorrecta. Incorrect. Ok. ¿Qué incorrect. Podríamos cambiar? I am para... a teacher. El wow. are. Sí, lo borramos, ¿verdad? Yes. ¿Y qué ponemos? I am a teacher. I am a teacher. Perfect. Yes. Ahí la tenemos. Perfecto. Ahora, Christian, you were raising your hand. Okay. Yes. Can you help me with this sentence? Yes. Okay. ¿Cómo la podemos arreglar? How can we fix it? Quitamos is. Y agregamos are. You are my friend. You are my friend. Thank you, Christian. Good job. Perfecto. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Salvador. Salvador, hoy no escuché mucho a Salvador. No sé qué pasó. Salvador, can you help me with this sentence? They are not my students. Ah, ok. ¿Qué piensas? ¿Es correcta o es incorrecta? Así como está. Incorrect. Ah, ok. Incorrect. ¿Qué debería de hacer para que sea correcta? Debería estar escrita, they are not my students. Perfect. Muy bien. We need to switch then, right? Tenemos que hacer un switch. Y se prepara, por aquí veo a Adriana. Tampoco escuché mucho de Adriana el día de hoy. Chan, 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 chan. A ver, Adriana, can you help me with this sentence? Yes. Ok. Ahora, léela y dime, ¿qué piensas? ¿Está correcta? ¿Incorrecta? She is doctor. Mm-hmm. What do you think about it? Is something missing? Dice ella es médico. Ajá. ¿Piensas que le hace falta algo? Quiero que mires she's doctor and I am a teacher. Pienso que me hace falta al. Muy bien. De hecho, con las dos estaba como correcta, pero la A es como que le da ese toque, siento yo. Very good, Adriana. Muy buen trabajo. Vamos a ver. Let's look for another lady. Why not? Here we have Cynthia. Tampoco la he escuchado. Chicos, yo los quiero conocer. Cynthia, are you there? Yes. Perfect. Okay, Cynthia, can you help me with this sentence? He is a police officer. Oh, you were using isn't, right? Yes. Okay. El otro y a doctor sería. Okay, perfecto, pero sigamos enfocados en esta. Okay, me gusta, Cynthia. He isn't, me dijiste, he ¿verdad? Isn't. Okay, yes. Hicimos el switch. Uy, y lo escribí mal. No, está mal. Sí, thank you. Oh, no, no puede ser. He isn't a police officer, pero ahí lo tenemos. Perfecto. Oh, sí, ahí está. Perfecto. Thank you, Cynthia. Pensé que algo faltaba, pero en realidad no, no faltaba. Ahí está perfecto. Vamos a ver, ¿a alguien también que no haya escuchado? Néstor. Néstor, are you there? Yes, teacher. Okay, para mantener un balance. Okay, Néstor, can you help me with this sentence? We are classmates. Ajá. What do you think we need to do? Uh,
a? Maybe, maybe, maybe. Pero yes. Hay algo que sí. Hace falta. Y ese error lo tuvimos también acá. Sí, sí, ese. Yeah. We are a classmate. ¿Qué sería? Es una pregunta. Uh-huh. Veo que we por aquí. We are. Ajá. A classmate. A classmate viene usándose cuando es simple y sencillamente uno. A es como un, una. Entonces, por ejemplo, I am a teacher sería yo soy una maestra. O she is a doctor sería ella es un doctor. Pero don't worry, don't worry. Estamos comenzando. Ahora ha sido como nuestra primera semana. No se preocupen. Veo que por aquí ya tenemos el telefonazo, el comodín. Aquí tenemos a tres personitas. Ok, ¿a quién deberíamos elegir? Ah, yo los quiero elegir a los tres. Pero me sale Adonías primero por aquí. Adonías, can you help me? Yes. Ok, ¿qué pasa? What is missing here? Sería... Are we? Are we? Sí, very good. Are we classmates? ¿Por qué? Because it is a question. Tenemos una pregunta. Yes. Thank you, Adonías. What about you, Xenia? Can you help me with this one? Yo no le quiero corregir. Bueno, aunque ahí sería, is she a doctor? Perfect. Sí. Pero eso es algo que me confundí porque en el ejercicio vi que cuando estaba normal, digamos, she is a social teacher, se llamaba la A. Pero cuando pasa pregunta dice, is she a social teacher? Solo que en el ejercicio decía, am I an English teacher? Pero estaba con la N. Oh, an English teacher. Entramos en lo bueno, Xenia. Buena pregunta. Me quisiera quedar más tiempo para seguir entrando más en este tema, pero aquí vamos en una situación de pronunciation. Cuando lleguemos a los articles o a los artículos, tenemos el A de a teacher, ¿verdad? A teacher, a doctor y muchas cosas más. Y tenemos nuestro amigo an. ¿Verdad? Así lo vio, ¿verdad, Xenia? Sí, correcto. Perfecto, ok. Y me gusta porque fue muy observadora. A teacher y an English teacher. Muy curioso. Perfecto. Estas son las preguntas que me encantan. Perfecto. Sigamos. Ahora, la diferencia es que luego sigue teacher. Es una T. Es una consonante. Entonces, las dos, A y an, funcionan igual. Son un, una, ahí. Un, una. O unos, o unas, como sea. Bueno, no, es singular. Más que todo es singular. Entonces, tenemos an. An, English teacher. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que comenzamos con a vowel sound. Es un sonido de vocal. Entonces, esto es de pronunciación. Entonces, tenemos an, English teacher, porque después seguimos con una palabra que tiene un sonido de vocal. Y les digo sonido de vocal porque a veces tenemos la E, como por ejemplo, que es una vocal. Y también tenemos an hour. ¿Ven? Comienza con una H, me van a decir. ¿Qué? ¿Aquí enloquecimos? No. Porque si nos damos cuenta, hour es con una vowel sound. Entonces, la H, pues, es muda y hacemos el sonido de la O. Y por eso utilizamos am, porque es parte de una siguiente palabra que tiene una vowel sound. Eso responde más o menos nuestras preguntas hasta ahora. Lo vamos a ver en el transcurso de los cursos, así que. Sí, bueno, a mí me correspondió en la sala estar con Juan Francisco y él me dice, no.
Y él me explicó esto de la consonante y de la vocal y yo, ya me perdí. Pero sí, él sabía esto que estaba explicando. Me alegra, porque de hecho ese es como el purpose, el propósito de que estemos en nuestros grupos, porque de esa manera, si uno no sabe algo, el otro lo sabe y se complementan. Así que ahí vamos familiarizándonos. Pero sí, chicos, miren, los he tenido que casi 20 minutos acá, lo siento, pero me emocioné con el A y AN. Así que pues eso sería todo por el día de hoy. Los veré hasta el lunes. Lunes at the same time, ¿sí? Lunes a la misma hora. Así que cuídense. Adiós. Muy ahí. Bien. Goodbye. Good night. Saludos. Good night. Gracias. Good night. Gracias. Good night. You're welcome. Good night, everyone. Good night. Take care. Okay. Take care. Have a good weekend. Good night. Good night. Okay. Bye bye.